que puede decir, quizá, pienso yo, que el tiempo lo cura todo, o que el tiempo es alguien que va a ayudar, pero el tiempo no ayuda a nada. El tiempo agrava, en este caso, la situación. El tiempo agrava la situación de la vida del hombre cuando la persona no echa manos, en este caso, para resolver los problemas del pasado. Como una enfermedad. ¿Cuándo regularmente la persona asiste al médico? Cuando comienzan síntomas de la enfermedad. Pero si estuviésemos en un control permanente de nuestra salud, quizás nos evitaríamos pasar por el área de emergencias. Así también es la vida. Todo ser humano, más de alguna vez quizás ha sido rechazado en su vida, pero tenemos un Dios que nos ama, un Padre que nos ama. ¿Amén? Vamos a abrir la palabra del Señor. Malaquías capítulo 4, verso 5. Cuando usted lo tenga, me responde un amén. Malaquías capítulo 4, verso 5. Este tema lo vamos a desarrollar bastante despacio para poderlo ir entendiendo punto por punto. Es un tema que lógicamente no lo vamos a desarrollar en una hora, es un tema larguísimo. Podríamos sacar creo que unas 4 o 5 partes solo de este tema del rechazo. Repito la cita bíblica, Malaquías capítulo 4, verso 5. ¿Lo tenemos? Malaquías está a la par de ahí, cerquita de San Mateo. Amén. Por si alguien lo busca ahí por Apocalipsis. Amén. Bueno, dice entonces la palabra del Señor así: he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Repito el 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Tome asiento. Hemos orado. Un gran porcentaje de la vida, en este caso, más bien dicho, de la palabra rechazo, viene de la misma familia. Un buen porcentaje, un 90-95% quizá, del rechazo proviene de un entorno familiar, de un núcleo familiar, de una pareja hacia los hijos, etc. Pero el Señor dice: yo los enviaré al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible. Él dice, la Biblia, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Usted sabe que en este tiempo hay un buen porcentaje de padres que no tienen una buena relación con sus hijos. Y hay una buena relación de hijos que no tienen una buena relación con sus padres. Hay hijos deseando que aún sus padres se mueran. ¡Qué terrible! Y otros van más allá. Atentan contra la vida de sus propios padres. Es lamentable lo que hoy estamos viviendo en el siglo XXI. Y lo hemos visto en diferentes tiempos pasados también. Desde el libro de Génesis podemos ver experiencias, en este caso, de rechazos. Lo vemos en el antiguo pacto, como también lo vemos en el nuevo pacto. Pero Dios quiere que el corazón del hombre se vuelva, en este caso, sensible para perdonar. El corazón del hombre tiene que volverse sensible para ser apto, en este caso, para quizás recibir un perdón. Una persona rechazada. Vamos a estar viendo hoy cualidades de algunas personas rechazadas. Porque hay personas que padecieron rechazo en su tiempo pasado, que se meten en un caparazón de tortuga. Toman su autodefensa. Hay identidades, cualidades, podríamos decir, que se asemejan a una persona que recibió rechazo en su vida, quizás aún antes de haber nacido. Pero dice el Señor,
Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, yo se lo leo acá o lo puede leer también en la pantalla. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Diga conmigo: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el espíritu? Lógicamente no vamos a profundizar mucho ahí. De ahí donde proviene en este caso la conciencia. ¿Qué es el alma? En este caso está la voluntad, las emociones, está la mente, el cuerpo, lógicamente está la aceptación. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas que tienen un espíritu entristecido en una forma tan terrible que no necesitan decirlo. En su cara se les nota. ¿Ha visto usted gente así? Que Dios mío, cuando uno ve ese tipo de gente, uno puede ver esa amargura en su rostro. Amén. Ese espíritu amargado, ese espíritu angustiado que esa persona tiene. Y alguien podría decir: ¿por qué él, por qué ella es así? Déjeme decirle que todos tenemos una vida pasada. Alguien dejó caer a esa persona, alguien dañó a esa persona, pero también esa persona tiene que hacer algo para arreglar ese tipo de vida que lleva. Porque si el diablo arruinó sus 30 años de vida, no deje que arruine los otros 30. ¿Amén? El alma. Hay gente tan emocional. Hay dos puntos que más adelante los vamos a ver, pero los voy a hablar hoy. Hay dos puntos que una persona rechazada hace. Y el primero es la persona que se aísla. La persona que pasa simplemente en su cuarto, ahí encerrado, usando simplemente la internet y que no sale de su cuarto. La persona que de repente dice: bueno, me voy a pintar el pelo hoy de verde. No estoy en contra de que alguien se pinte el pelo, ¿verdad? Pero colores más o menos lógicamente sanos. O un color, la mitad amarillo y la mitad anaranjado. ¿Ha visto usted gente así? Gloria a Dios por las hermanas y los hermanos que se cuidan, por supuesto, eso no es malo. Claro que no, no estoy en contra en este caso de eso. Alguien que quizás no, así como yo, que ya tengo muchas canas acá, de repente ya me las quito así nada más. Y cuando me quito una, me salen tres más. Eso es lo tremendo. Pero dice la palabra del Señor que las emociones, aquella gente que se aísla, hermano, yo he podido percibir eso en muchas congregaciones, que hay gente que simplemente termina el servicio y salen corriendo y no quieren confraternizar con nadie. Esa persona es de ponerle el ojo, porque hay algo en su corazón que no ha sido sanado. Y tenemos la otra parte también, aquella persona que quiere llamar la atención en todo, porque todo tiene que haber un balance, un nivel. La persona que se aísla y aquella persona que quiere ser más popular en su colegio, quiere ser más popular en cualquier lugar donde vaya, esa persona tiene también un problema de aceptación, quizás rechazo en su casa. Pero él quiere verse, ser atraído, llamar la atención en el entorno donde se encuentra. Quizás en su casa no tiene esa aceptación, pero él la busca a como dé lugar. Una vez yo tuve una experiencia en otro lugar, lógicamente, de una dama que ella quería que todas las personas que eran amigas de ella no fueran amigas de nadie más, simplemente de ella. ¡Qué terrible eso, hermano! De verdad, yo no sé si usted se ha relacionado con gente así. Que aún la misma amistad de esa persona, no, tú eres amiga mía, y ya, bueno, ¿y por qué estás enojada? Es que te vi que estaba platicando con otra hermana. Aunque usted no haya visto ese tipo de situaciones así, suceden. Y es gente que tiene problemas. Pero esos problemas, lógicamente, son internos. Y nosotros como iglesia tenemos que darnos cuenta, en este caso, de esos problemas para ayudar a esas personas a salir de esa situación dura o tensa donde se encuentran. Y está la otra, la aceptación, en este caso, el cuerpo. El que es alto quiere ser pequeño, el que es pequeño quiere ser grande, el que es gordo quiere ser delgado y viceversa.
El que tiene un lunar aquí se lo quiere quitar, el otro se lo quiere poner y así está. El que tiene un arito aquí quiere ponerse uno en la nariz para llamar la atención. Y son situaciones que uno tiene que tener muy en cuenta, que son identidades, cualidades de una persona que está experimentando un problema. No hay cosa más terrible que una persona que haya sido rechazada. Este país, lo voy a hablar así, no que el país sea culpable, pero usted quizás ha conocido familias así. Que cuando un padre ha dejado mucho tiempo a sus hijos en sus países de origen, y cuando sus hijos vienen a esta nación, ya no es el mismo hijo. Hay gente que ha dejado a sus hijos 15, 20, 30 años y luego ya lo conoce hasta con nietos. Y el padre quiere que su hijo le dé, en este caso, oiga bien la palabra, le dé lo que él nunca le dio. El hijo viene resentido. El hijo viene quizás afectado por la familia donde vivió. Por eso el consejo muy sabio para los padres en este caso es que en este caso mantengan esa relación con sus hijos de una forma grande, de una forma amorosa. Estar orando por ellos, estar clamando por ellos. No pasar tanto tiempo en este caso separado de ellos. Amén. Vale la pena entender ese principio fundamental. Dice la palabra del Señor, Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mire la palabra: ¿qué usted sembró? O más bien dicho, ¿qué a usted también le sembraron? Sí, hay gente, yo conozco de gente, y cuando hablo de esta situación no lo voy a malinterpretar. Conozco de gente que intentó abortar a sus hijos. Conozco de padres, de madres que cuando el hijo, en este caso, cuando ellas salieron embarazadas, en este caso hablaron palabras negativas en contra de ese hijo, de esa hija. Quizás no era el tiempo para ellos y algo sucedió, se salió de control algo y llegó a ese embarazo. Conozco de muchachos que hoy están viviendo una vida tan destruida porque la madre intentó abortarlos. O el padre y la madre, lógicamente, se pusieron de acuerdo para, en este caso, deshacerse de esa vida. Y aunque alguien pudiera decir, hermano, pero no escuchaba, déjeme decirle que el espíritu del hombre percibe todo lo que el cuerpo físico no puede percibir. Y sí, hay gente que hoy de repente dice, hermano, mire tú, ¿por qué mi hijo es tan rebelde? Así que no sé qué. Váyase quizás a unos años antes, comience desde su embarazo, desde su gestación. Aún hijos que fueron creados o formados en áreas, en este caso, de fornicación, tiene mucho que ver. Es muy importante esas áreas. Gente que fueron gestadas aún por abusos sexuales, tiene mucho que ver. Por supuesto, y de repente vemos gente que dice, ¿por qué este joven es así? ¿Por qué esta dama? ¿Por qué este caballero es así? ¿Por qué se comporta de esta forma? Déjeme decirle una palabra, alguien sembró algo en esa vida. Dice la palabra del Señor, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Por qué soy así? Hay preguntas ahora, ¿por qué soy así? ¿Qué me pasó? ¿Por qué mis hijos son así? Y ahora viene la pregunta, ¿qué fue lo que sembraron en tu vida? Oh, esta palabra es muy importante, ¿qué sembraste en tus hijos? Yo hablaba el viernes en el estudio bíblico acá y ponía el ejemplo de un hijo en el sofá con su tablet, el otro hijo en el otro sofá con el teléfono, el otro hijo en el cuarto con el Nintendo y el padre en un cuarto viendo su televisión y la madre en el otro cuarto viendo su televisión, aislados completamente. Hay gente que está siendo tan rechazada en su propia casa sin darse cuenta.
Ahora se perdieron aquellas reuniones familiares que muchas veces antes se tenían. Donde usted hablaba con su hijo, con su esposo, con su esposa. Ahora a veces las familias en su entorno no hablan para nada. Están todos calladitos ahora ahí callados, sin hablar, buscando amigos donde no tienen que buscarlos. Hay gente que se trabaja en este caso para ver quién tiene más amigos en las redes sociales. Ya tengo 2,000 amigos. Wow, ¿cuántos tienes tú? 1,000. Gloria a Dios por los verdaderos amigos. Gloria a Dios por ellos. Pero hay gente que anda buscando dónde buscar un respaldo, dónde buscar una aceptación. Y déjeme decirle que una persona que tenga rechazo en su vida no va a poder encontrar el verdadero amor si ella misma no ha sido sanada todavía en su corazón, en su alma, en su espíritu. Tiene que ser sanada esa persona. Amén. Tenemos la oportunidad nosotros de ser sanados. Quiero leer este verso. Proverbios capítulo 26, verso 2. Miren lo que dice. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición, ¿qué dice? Nunca vendrá sin causa. Mire. La maldición nunca vendrá sin causa. Toda maldición tiene un principio. Toda maldición tiene un origen. Le vuelvo al punto nuevamente. Conocimos con mi esposa un tiempo una dama que dice que ya iba para, de hecho fue en Omaha. Dice que ya iba para Omaha a hacerle el aborto, a practicarse un aborto. Y el médico que estaba ahí, Dios usa de verdad hasta esas manos que derraman sangre, de verdad. Y dice que el médico le dijo, ¿estás segura lo que vas a hacer? Casi nunca les preguntan, pero ese día le preguntó. ¿Estás segura lo que vas a hacer? ¿Tú sabes las consecuencias que esto va a tener en tu vida? Y ella ya estaba ahí, ya casi en posición, como las ponen los médicos ahí para practicar el aborto. Y en ese momento se quebrantó la mujer y le dijo al esposo que andaba con ella ahí, se le quedó viendo, le dijo, lo hacemos. Y ahí se quebrantaron los dos y ya no se practicaron el aborto. Y el niño estaba ahí, lógicamente, como de 3 meses, hermanos. Y yo viendo un video hace un tiempo atrás, veía cómo se comete ese homicidio, porque aunque el país no le guste, es un homicidio que se comete. Cuando aquellos doctores van metiendo aquellos instrumentos y el niño puede percibir lo que está pasando y se hace así, oh, wow, qué terrible de verdad. Y se ve el niño que se, como que está así, mire, porque puede percibir la muerte que le va llegando y comienzan a apoyar el corazón, ay, qué terrible de verdad. Ese vientre, hermano, queda afectado por espíritu de muerte. Haga de caso que fue un lugar donde se practicó un homicidio. Y después vienen más hijos. Ese hijo no lo deseó, pero después vienen otros hijos. Y en ese lugar donde se practicó la muerte, donde se practicó ese homicidio, ahí viene a gestarse posteriormente otro bebé. Y resulta que viene la madre y dice, ¿pero por qué mis hijos son así? Pregúntate, en este caso, o que alguien se pregunte, ¿qué fue lo que pasó aún cuando estaba en el vientre de su madre? Son puntos muy importantes. Dice la palabra, los hijos rechazados por sus padres. Hay padres que aman más al hijo blanco que al negrito. O viceversa. Es que yo no sé por qué tú eres así. Mira tu hermano cómo es y tú no sirves para nada. Hermano, cuidado. O primeramente el Señor que nunca le haya dicho nada, nunca a usted así como sus padres. Pero muchos padres practicaron eso antes. Si no, si acaso agarraba una raja de leña y se la tiraba todavía una, dos, tres cuadras posteriormente. Los padres de antes, habían unos que eran terribles, terribles. Toda corrección es buena, pero cuando se sale también de un curso ya no es aconsejable. Yo conocí un hombre que él ya se murió lógicamente. Su padre calentaba un comal, no sé si todos van a relacionar con esa palabra, comal, de lámina, de hierro.
los ponía pero a calentar fuerte, fuerte, fuerte. Cuando ya estaba bien caliente, le agarraba las manos a su hijo y se las ponía ahí para castigarlo, según él. Como a los 7, 8 años el niño, hermano. Él llegaba en esos tiempos, vivíamos un tiempo terrible en nuestros países. Y el hijo después se convirtió en un delincuente, pero de los más buscados de esa zona. Comenzó a tener un odio, un rencor en contra de sus propios padres. Todo lo que el hombre siembra, déjeme decirle que eso también va a cosechar. Eso va a cosechar. El rechazo de los padres, en este caso, hacia los hijos. La preferencia de los hijos, en este caso, o de los padres hacia los hijos. Cuidado con eso, hermano. Nunca prefiera más a otro. Nunca prefiera más a uno. Porque los niños en todo se fijan. Los hijos se fijan en todo. Yo, como siempre, tenía solo una y tengo dos. Y siento que a los dos los quiero igual. Quizás algunos, lógicamente, de los padres, hay hijos que sobresalen más cariñosos, quizás, así como Juan se recostaba en los brazos de Jesús, ¿verdad? Que la Biblia le llama el discípulo amado. Pero el Señor los amaba a todos. ¿Amén? Así también nosotros, no tengamos distinción, no tengamos preferencia con nuestros hijos, por supuesto, porque eso va a afectar a alguien que es rechazado. Lo va a afectar. El otro punto, mire, esta palabra es muy importante, de verdad, y ahí me quiero detener un momento. ¿Por qué fuiste niña? Yo quería un niño. Hace poco yo tuve una experiencia de eso. Hermano, ¿qué va a tener? Niño. Ay, qué bueno, porque las niñas no sirven para nada. Así. Así como lo oye, de verdad. Así como lo oye. Y lo más terrible que me lo dijo una persona que al menos yo sé que sabe un poco de la Biblia. Hombre y mujer fueron creados por Dios. Ni uno vale más, ni otro vale menos. La mujer siente orgullosa de ser mujer y el hombre siente orgulloso de ser hombre. Amén. Pero hay gente que está, ¿qué vas a tener? ¿Es niña? Ay, qué barbaridad. Cuidado, porque no es el hombre el que da vida, es Dios el que da la vida. Así es. Sí, es Dios el que da la vida. Mujer, siéntete orgullosa de ser mujer, porque Dios quiso que fuese mujer. No todo lo contrario en este caso, lo que está pasando en el siglo XXI, ¿verdad? Que hay hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres. Eso ya está fuera de contexto. Eso sí ya no. Pero hay gente que dice, en este caso, ¿por qué no? Mire, hermano, cuando un padre, una madre le dice a su hijo, ¿por qué no fuiste niño? Está abriendo puertas para que un espíritu inmundo entre en esa vida y lo afecte en muchas áreas, ya sea en lesbianismo, homosexualismo o una vida rechazada o en promiscuidad. Sucede, le digo esa palabra. Y ahora hay muchos padres, desafortunadamente, que andan ahí todavía, como le pasó a Jacob. ¿Jacob tuvo qué? ¿Solo qué? ¿Solo qué tuvo Jacob? ¿Se recuerda? Jacob no, como dice el dicho, no pegaba hijas. Y ahí vienen los 12, ¿verdad? Puros varones, puros varones, puros varones, puros varones. Bueno, ¿y por qué? Decía, bueno. Hasta que al final nació una niña. Pero vale la pena, nunca desprecie el sexo que Dios ha puesto en su hijo. Nunca le diga, porque hay gente que cuando va a hacerse la ultrasonografía, ¿qué fue, doctor? Ni, ay, son dos preciosas niñas. Ah. Pues niño, ay, te ganaste la gallina, le dicen a la niña. Mire qué terrible, ¿verdad? ¿Y la niña? Si es un ser creado por Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aleluya, de verdad. Hermano, estos casos suceden. Y suceden tan a menudo. Quizás lo menos que nosotros nos damos cuenta, suceden a menudo. Padre,
padres que le dicen a sus hijos, no sirves para nada. Eres igual que tu padre. Eres igual que tu madre. Igual que él vas a terminar. Cuando te cases, ese hombre te va a dar golpes todo el tiempo de tu vida. ¿Usted sabe que muchas de esas palabras se cumplen? ¿Sí? Cuando te cases, te vas a casar con un hombre peor que el que yo me casé y te va a maltratar. ¿Sabe por qué sucede? A veces, porque la persona le creyó más a las palabras de la mujer que a la palabra de Dios, porque esa persona quizás no conocía completamente a Dios todavía. Porque ninguna maldición puede ser efecto en este caso en la vida de un hombre que está en Cristo cuando él sabe cómo cancelar esas maldiciones. Pero cuando la gente dice, no, es que mi mamá, mire, mamá, mi mamá me dijo que me iba a pasar todo esto y cabalito lo que ella me dijo, me pasó. ¿Se cumplió la maldición? Hay padres que maldicen a sus hijos y hay hijos que maldicen a sus padres. Ambos son un peligro latente. Y de ahí viene el llamado espíritu de rechazo. Es un espíritu terrible, que el Señor lo reprenda. Espíritu de rechazo, gente que vive rechazada. El otro punto, mire la palabra. Y vamos a entrar en este caso en dos puntos, más bien dicho, los síntomas de un rechazo. El primero, complejo de superioridad. Aquí en mi casa solo mis chicharrones truenan. ¿Ha oído usted eso? Que si usted está comiendo chicharrones a la par de otro, no quiere que el otro boca truene, solo la suya. Usted tiene que mojar el chicharrón para que no haga bulla. El complejo de superioridad es tan terrible, hermano, el complejo de superioridad es tan terrible como algo así. Sin mí, nada funciona. O sin mí, nada vas a poder hacer. El complejo de una vida, en este caso que fue rechazada, llamado superioridad, ella se cree o él se cree que sin él nada funciona. Y que si se va alguien, te vas a morir porque sin mí no vas a poder ni vivir. No vas a poder conseguir otro o otra igual que yo. Y de hecho nunca lo va a conseguir, pero puede conseguir una mejor. Así es. ¿Qué silencio has escuchado? Hay gente que tiene ese complejo de superioridad. Miren lo que dice. Quiere llamar la atención en todo momento. Hay gente que se desmaya hasta por gusto para que el esposo la lleve al hospital. O se corta las venas. Ay, mi amor, me hiciste mal ayer y mira, me estoy sangrando, me corté las venas acá. Y ahí va el esposo obligado a vendarle. Jezabel era una de ellas. Llamaba la atención de Acab. Pobre Acab, se casó mal. Cuidado, de verdad, aprovechando. Fijémonos con quién. Amén. Jezabel fue el dolor de cabeza de acá. Quiere llamar la atención en todo momento. Pero usted sabe por qué hace eso. Está dando lo que un día recibió esa persona. Que el Señor guarde a un hombre o una mujer que se case con una persona que le dieron algo que es veneno. ¿Por qué? Porque de ese veneno que le dieron, de ese veneno le va a dar también a él y a ella. Si no ha sido sanada todavía. Hay gente que se cree tan superioridad, wow, que cuando caminan, olvídense. El pavo real se queda pequeñito como un pollito. Es terrible. Está el otro punto, el complejo de inferioridad. El complejo de inferioridad está aquí. No sirvo para nada. ¿Así? Hay gente que habla así. No sirvo para nada. ¿Dónde estaba Dios cuando yo estaba sufriendo aquella situación dura hace muchos años atrás? Hay gente que se pregunta eso. ¿Dónde estaba Dios cuando yo sufrí una vida de depresión terrible?
vive en depresión se consuela comiendo a una vida comiendo y comiendo y comiendo y comiendo para en este caso olvidar aparentemente lo que le pasó. Toma vicios en su vida y ahí vive aparentemente para olvidar lo que le pasó, los recuerdos del pasado. Pero déjeme decirle que el tiempo no cura nada. El tiempo agrava la vida, en este caso, de una persona que fue rechazada. ¿Amén? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero tenemos un ejemplo glorioso. Eso es lo lindo. Tenemos un ejemplo glorioso. Váyase a Isaías 53:3. Que nuestra hermana lo ponga ahí también. Isaías 53:3. Mi alma te alaba, Jesús. Isaías 53:3 dice así: mire, Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado, oiga bien, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, ¿y qué pasó? No lo estimamos. ¿Usted alguna vez ha rechazado a alguien? ¿Ah? Aunque no hayamos rechazado a alguien quizás aquí en la tierra, déjeme decirle que un día usted y yo rechazamos a Jesús. Sí, usted y yo. Un día nosotros también rechazamos a Jesús. Cuando pusieron a aquel hombre llamado Barrabás y pusieron a Jesús y le preguntaron al pueblo: ¿a quién elegís para que tenga vida? Y toda la gente dijeron: queremos a Barrabás, y a este crucifícale, rechazando a Cristo Jesús. Un día nosotros también lo rechazamos a él. Si no se recordaba, un día usted también rechazó a Jesús, al igual que yo. Pero más sin embargo, escucha esta palabra: aunque nosotros le rechazamos a él, él nos siguió buscando y nos trajo hasta aquí. Pero el estar nosotros aquí en esta tarde, déjeme decirle que él nos buscó aún cuando nosotros le dábamos la espalda a él en todo momento. Bien. Gracias, Cristo. Aleluya. El rechazado buscando al rechazador. ¿Será que pasa eso hoy? Cuando la gente de repente dice: es que mi mamá me abandonó cuando yo tenía apenas un año de vida. Y me abandonó, dejó su hogar y se fue. Y yo por su culpa, yo vivo así como vivo hoy. Déjeme decirle que pudo haber sido una situación dura en su vida, pero no es una excusa para vivir toda la vida bajo el rechazo. Amén. Estoy hablando a una iglesia porque tenemos a alguien que también fue rechazado y él hizo lo contrario. Él buscó al que lo había rechazado. Gracias, Cristo. Aleluya. ¿Lo ha hecho usted, si este es su caso? ¿O alguien lo ha hecho que nos va a estar escuchando también en este sermón? Déjeme decirle que la mejor victoria para vencer el rechazo está en hacer lo contrario que alguien le hizo a usted o nos hizo en nuestra vida. Ahí está la victoria. Amén. Pero el ser humano no tiene que estar viviendo todo el tiempo: es que me acuerdo cuando tenía 15 años, cuando yo iba caminando por aquella calle y me sucedió esto. ¿A dónde estaba Dios? Dios no existe, Dios es malo. Hay gente que habla así. Dios está en todo momento y en todo lugar. La vida del hombre sigue aun cuando le han pasado situaciones duras en su vida. Dice la Biblia que Jesús fue rechazado, fue desechado, sufrió el rechazo, mire bien, de su propia familia. Aún de su propia familia, Jesús fue rechazado, fue quebrantado, y aún nosotros en este caso también lo rechazamos. Mire la victoria de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario. San Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire la palabra de Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra es muy importante. ¿Usted cree que su madre que lo abandonó? ¿Usted cree que el esposo, la esposa que le abandonó, viviendo esa vida, en este caso miserable que puede estar viviendo, ¿usted cree que vive bien? Tanto la persona que fue rechazada como el rechazador, ninguno de ellos vive bien, a no ser que cambien su mentalidad y vengan a Cristo y sean sanados, en este caso, de ese azote. Amén. Ambos tienen que ser sanados, pero el más inteligente, el que busca a Cristo, es el que va a ser sanado. Así es. Una madre que abandonó a sus hijos no va a ser en este caso, no se va a sentir bien, no va a tener una vida buena, una vida en abundancia, hasta que venga a hacer las paces, en este caso con sus hijos, y pidiéndole perdón al Señor, pidiéndole perdón a sus hijos también, lógicamente. Sí. Por eso es que el rechazado casi siempre le echa la culpa al rechazador, pero ambos están viviendo en la misma cárcel. Ambos. Y tenemos que hacerlo. Hermanos, que usted no sabe cómo es mi mamá, cómo es mi papá, cómo son mis hijos, no sabe. Si los conociera, quizás usted no estaría hablando eso. El Señor nos dio el ejemplo. Esa gente que rechazó a Jesús era terrible. Pero más sin embargo, Él dijo: Padre, perdónalos. Porque escogieron a Barrabás y no me escogieron a mí. Porque no sabían lo que hacían, Padre. Gracias, Cristo. No sabían lo que hacían. Y el Señor escuchó esa petición del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso, Señor, en esta tarde. Precioso Jesús. Pero de nada me serviría hablarle de los puntos del rechazo sin darle la medicina que la palabra del Señor da. Lucas capítulo 4, verso 18. Lucas capítulo 4, verso 18. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 4, verso 18. Dice la palabra del Señor así: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a quienes, a los oprimidos. Jesús mismo dijo: El Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para dar buenas noticias, a sanar a los quebrantados de corazón, a anunciar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Hermano, déjeme decirle que esta palabra ya se cumplió. Amén. Y entonces, ¿por qué el rechazado sigue viviendo la misma vida que lleva? Déjeme decirle esta palabra muy importante: por las malas decisiones que ha tomado. Hermano, ¿por qué salgo de una y antes de salir de esta ya me metí en otra? También están ahí nuestras decisiones personales. A veces una persona que está viviendo, o casi siempre, más bien dicho, una persona que vivió en rechazo, casi siempre toma malas decisiones. Casi siempre toma malas decisiones. ¿Por qué? Porque está dando lo que un día le dieron. No, mi amor, es que mira, te voy a cocinar lindo para que me ames. Te voy a regalar un carro de $40,000 para que me ame. Déjeme decirle que el amor no es así. No es así. Jacob amaba a Raquel, pero resulta que le dieron a Lea. Y Lea era tan fértil que siempre que Jacob se topaba a ella, ella quedaba embarazada. Pero Raquel no podía tener hijos. Pero Raquel tenía un carácter. Si no me das hijos, me muero. Eso le dijo. ¿Y quién soy yo? Y Jacob sacó su... No crea que le habló: mi amor, pero mira quién soy. No.
¿Y quién soy yo? Le dijo Jacob. ¿Y acaso soy yo Dios para darte hijos? No creo que ese conflicto familiar estuvo poquito fuerte. Fue fuerte. Jacob amaba a Raquel, pero resulta que Lea era la fértil. Y todos los nombres que de los hijos que tuvo Lea, déjame decirle que todos tienen un significado. No me recuerdo en sí de cada significado de los nombres. Me hubiera gustado verlos traídos. Pero uno de ellos es amarrar. ¿Usted sabía que hay? Y eso pasa, quizá en nuestro país se pasa más. Que hay damas que de repente dicen, me voy a dejar embarazar para amarrar a este hombre. Pasa. Yo conozco casos así. Pero déjame decirle que ningún hombre va a amar a una mujer por eso. Y ninguna mujer va a amar a un hombre porque el hombre le dé algo. Sino cuando hay amor, esa mujer va a amar al hombre y el hombre va a amar a la mujer aunque no le dé hijos. Porque no es ella la que le dé hijos, no que Dios. Aunque quizás no tengan carro, sino que el hombre lleve la bicicleta a la mujer en un tubo ahí. Pero van a estar contentos si se aman. ¡Aleluya! Van a estar contentos si se aman. Pero resulta que Lea quería amarrar a Jacob. Lo quería amarrar. Eso es lo que significa cada nombre de ellos. Pero Jacob amaba a Raquel. Jacob amaba a esa mujer. Y al final de cuentas, usted sabe la historia. Todos los hijos que también le dio. Pero pasaron situaciones duras. ¿Por qué? Porque Jacob, si usted se da cuenta, Jacob también venía de un tiempo de rechazo. Jacob le habían dado también. Él estaba dando hasta cierto punto de lo que a él también le habían dado. ¡Terrible! Es terrible esa situación. ¿Usted sabía que también el rey David fue rechazado? Pasaron todo. Aquel hombre grande, el hermano de David, pasó a desfilar cuando estaba Samuel ahí. Y Samuel todavía dijo, oh, este es el ungido de Jehová. Y el Señor dijo, no mires a su parecer. Yo lo rechazo, le dijo. Y después que pasaron todo, todavía le pregunta a Samuel, ¿hay alguno más que te falte? Oh, sí, tenemos uno por allá, pero ese no creo que funcione. Es el pastor, el de las ovejas ahí. Lo mandamos a llamar, sí, mándalo a llamar. A ver si ese es. Y resulta que ese era el rechazado. El rechazado era el elegido. Una persona rechazada, si viene a Cristo, es un elegido también para llevar las buenas nuevas de salvación. Para vencer los gigantes. Pero tiene que tener un encuentro con Él. Pero hay gente que tiene una conmiseración. Es que lo que sufrí, nadie ha sufrido como yo. No, esas son cualidades de una persona rechazada. Que no ha sido sanada todavía. Jesús fue rechazado, pero Él no vemos en la Biblia que diga Él, es que como me rechazaron. No, Él siguió adelante. Amén. Él siguió adelante. Aquí está la medicina. Jesús vino a poner en libertad a todo oprimido. Hermano, pero es que yo le di todo mi amor a ese hombre, a esa mujer, a mis hijos. Y mire con qué me pagó. Bueno, es una experiencia. Llego otra vez, si le di un carro, pues voy y déle la bicicleta primero. Si valora la bicicleta, va a valorar lo demás. Y si no hay para bicicleta, pues vámonos en el autobús. Cuando uno ama, va a amar incondicionalmente. Amén. Y el ejemplo está en la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces aún yo he cometido ese error. A veces queremos que Dios nos ame más. A veces hemos cometido. Yo lo he cometido, de verdad. A veces creemos que, ay, es que yo quiero que me ame más el Señor. Voy a ayunar 20 días para que me ame más. No. No, esa es una ignorancia. Dios ama. ¿Usted sabía que Dios ama aún al pecador? Dios ama al pecador, aunque aborrece lo que el pecador hace, pero lo sigue amando. Sí, sí. Aunque lo rechaza el pecador a Cristo, pero Él lo sigue amando. A un ateo Jesús lo ama.
Y a veces nosotros queremos ganarnos el amor de Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros para ganarnos el amor de Dios? Nada. Todo lo contrario, según hasta cuando nos recibió, ya estando en Él, le hemos rechazado muchas veces. ¿Verdad que sí? Él nos ama. Y una forma de amarle a nosotros es guardando su palabra simplemente. Es obedeciéndole. Como le dijo el Señor al rey Saúl, es mejor, le dijo, la obediencia que los sacrificios. Eso le dijo. Es mejor, le dijo. Se complace Jehová, le dijo, en los sacrificios. Pero a él le gusta, le dijo, que mejor le obedezca. Eso es muy importante. Vale la pena entender ese principio fundamental en la vida del hombre. Pero hay muchas personas que están heridas. Dice la palabra del Señor que el ladrón Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir. Si por casualidad en esta tarde, en este tabernáculo, en este templo, hubiese alguna persona que fue rechazada y usted les está diciendo quizás ahorita, yo sufrí todo lo que este hombre está diciendo ahí, no salga de este lugar sin ser sanado. Sí. Mire lo que dice la Biblia. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la obra de Satanás. Meterle en la mente a la mujer que tiene que abortar, cuando la mujer que aborta no es igual otra vez, a no ser en este caso que es eventos que de repente suceden, partos quizás que son apresurados y quizás a los 3 meses algo sucedió. No estoy hablando de eso, sino de gente que se practicó en este caso un aborto. La persona no es igual, pero Dios puede sanar esas heridas, Dios puede sanar esa situación, ese corazón. Dios sana todas esas cosas. Pero necesitamos decirle al Señor, aquí estoy. Dice la palabra del Señor, el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El enemigo odia una vida en abundancia en el pueblo de Dios. Odia, no quiere. El enemigo quiere que la gente esté con cortinas negras en su cuarto encerrado todo el día. Y que no salga de esa cueva, así como la cueva donde estaba el profeta Elías. Dios no quiere eso. Dios quiere que su pueblo viva como Él, en este caso, un día puso en sus propósitos que la iglesia viviera libre. Libre de rechazo, libre de opresión. Porque mire, la obra de Jesús es que nosotros tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Y yo le pongo un ejemplo hoy, ya casi para terminar. Quizás usted se va a recordar de este hombre llamado José. José, siendo un joven, dice la Biblia, que fue rechazado por todos sus hermanos. Todos, sin excepción. Todos sus hermanos lo rechazaron. Y cuando su padre lo envió, en este caso, a ver cómo sus hermanos estaban, a llevarles ahí algo, resulta que ellos lo vieron con la túnica, en este caso, que José llevaba. Y wow, eso les dio a ellos envidia de lo que José estaba pasando. La vestidura de José. Y lo intentaron matar. Lo tiraron en una cisterna, lo vendieron. Después de vendido, fue a parar, en este caso, como un esclavo. Estuvo en la cárcel. Ese hombre padeció una situación extrema por el rechazo que sus propios hermanos le habían, en este caso, dado. Pero no vemos a José en la cárcel diciendo, ¿dónde está el Señor, mi Dios, que me ha rechazado, que ha permitido que mis hermanos me rechacen? No, aún en la prisión Dios le daba, en este caso, victoria. Pero resulta que cuando hubo en Canaán hambre, llegaron todos sus hermanos a Egipto, toditos. Y él, cuando lo vio, él no dijo, ay, ahora me las van a pagar estos hermanos míos, aquí están, hoy me las cobro toditas. Él tenía algo en su corazón, porque aunque era gobernador de Egipto, déjeme decirle que hasta cierto punto lo intentó hacer. Cuando comenzó poniendo la copa en el saco de los granos que llevaban,
Él estaba tratando con sus hermanos hasta cierto punto ahí. Los estaba haciendo sufrir. Pero llegó el momento, dice Génesis 45:1, que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. José había llegado a un lugar preeminente, a un lugar grande en Egipto, pero José tenía algo todavía: tenía las heridas de su pasado. Sí, José todavía tenía las heridas de su pasado, porque mire, cuando él vio a los que un día lo habían rechazado, póngase hoy en el lugar de José usted. Si en esta tarde tuviera la persona frente a usted que un día lo rechazó, si esa persona estuviese enfrente, así cara a cara, enfrente suya ahorita ahí mismo, ¿cómo se pusiera? Nervioso. Quizá le preguntaría: ¿por qué lo hiciste? Quizá le preguntaría: ¿por qué me abandonaste? Eso pasó con José. Él comenzó a gritar porque había algo en él, de aquel rechazo que él había sufrido en su vida de juventud. Comenzó a llorar. Pero resulta algo muy lindo, que después de eso que le pasó a José, él hizo las paces con todos sus hermanos. Y vivieron juntos José, sus hermanos, y Jacob, su padre también, en Egipto por mucho tiempo. De hecho, ahí murió. Vale la pena entender ese principio muy fundamental, que Dios no quiere que nosotros huyamos de aquel que nos rechazó, sino que lo enfrentemos, no para pegarle una cachetada, sino para hacer las paces con él. Y alguien podría decir: hermano, pero el que me rechazó ya murió. Ore al Señor y dígale: Señor Jesús, yo perdono a aquel que me rechazó, que ya está muerto. Señor, me libero de esa ligadura que he tenido en mi vida. Y Dios va a hacer algo en su vida, por supuesto. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Y termino con estos dos versos. Isaías 43:18. Miren lo que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Para qué acordarnos ya del veneno que alguien inyectó a los 5 años? Perdonemos al ofensor y Dios hará que esa herida cicatrice y sane. Y borrón y cuenta nueva. No es fácil, por supuesto, pero con la ayuda del Espíritu Santo se puede. Amén. Se puede. Quizás hay mujeres que en este momento estarán pensando: pero yo me recuerdo aquellos golpes que yo sufría cuando estaba joven, cuando tuve mi familia. Quizás déjeme decirle que esos recuerdos el enemigo muchas veces los va a poner para que alguien no salga de esa cautividad. Pero Jesús mismo dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque yo hago cosa nueva, dice el Señor. Y termino con este verso. Wow. Salmo capítulo 27, verso 10. Pido a nuestra hermana que la ponga en la pantalla. Salmo capítulo 27, verso 10. Salmos capítulo 27, verso 10. Mire lo que dice: aunque mi padre, diga conmigo, aunque mi padre, y mi madre, me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Repítalo nuevamente: aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Ahí no se cumple la palabra que alguien dice: es que si no estás conmigo te mueres. Mentiras. El que un día nos hizo, aunque todo el mundo nos rechazare, Él nos recogerá y nos abrazará y nos consolará y nos fortalecerá para que sigamos nuestro camino de la mano con Él. Amén. Esa es la victoria que tenemos. Esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Que aunque nuestros padres y nuestras madres, gente quizás que en quien nosotros pusimos nuestra confianza, nos abandonaren, con todo esto tenemos un Padre que nos ama. Él nunca nos va a abandonar. Siempre estará con nosotros todos los días de nuestras vidas. Amén.
Póngase en pie en esta tarde. Alabado sea Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te bendice, Jesús. El Señor está aquí. Quiero orar en esta tarde antes de entonar una alabanza. Señor Jesús, hoy, Señor, tu palabra fue predicada en este lugar. Tu palabra, Señor, fue puesta, Señor, en el corazón de cada uno, Señor, de los hombres y mujeres aquí reunidos. Tu palabra dice, Señor, que ella no viene, Señor, a nosotros sin un propósito. Tú pusiste esta palabra, Señor, en mí para ser compartida, Señor, con mis hermanos. Porque tú conoces la necesidad, Señor, y el propósito que esa palabra va a hacer en cada uno de los corazones, Padre. En cada uno de las vidas, Señor, de este pueblo y todo aquel que escuchará, Señor, esta palabra. Que aunque alguien, Señor, le haya rechazado, que aunque alguien le haya abandonado, que aunque alguien le haya lastimado, hay un Cristo que sigue manteniendo hasta el día de hoy los brazos extendidos para recibir aquel que un día fue rechazado, para recibir con los brazos abiertos aquel que un día fue humillado, para recibir con los brazos abiertos aquel que un día alguien lo hizo caer, aquel que un día alguien le dijo que no servía para nada. Los brazos de Jesús siga bien abierto para decirle a ese hombre, para decirle a esa mujer que Él le sigue amando. Aún aquel hombre que quizás el padre lo rechazó cuando era un niño, aquella madre que rechazó al hijo, aquel hijo que rechazó a su padre, en esta tarde déjeme decirle que el Señor, como dice la palabra en Malaquía, Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que el corazón de tu pueblo sea sanado, que no haya, Señor, recuerdo, Señor, herida del pasado que los persigan, Señor, sino que cada uno de ellos sean libertados, Padre, de la obra, Señor, de rechazo. Sea quebrantado todo espíritu de rechazo, Señor, que ha estado, Señor, persiguiendo la vida del hombre, Señor, hasta el día de hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Jesús.